Carlos González llegó a San Diego en el 2019 como cónsul de México en la región. Hace unos días fue propuesto por el presidente de México y Marcelo Ebrard como el próximo cónsul de México en Los Ángeles. Solo falta que sea ratificado por el Senado en México. Sí, en el entendido que todo vaya bien y el Poder Legislativo ratifique la propuesta que hizo el presidente de la República, pues miré yo a Los Ángeles con un sabor agridulce, digamos, porque por supuesto que me da gusto el presidente de la República y el canciller confíen en mí y me den una nueva responsabilidad, una muy especial, porque es la representación consular más grande de México en el exterior. Es la oficina o una de las dos oficinas más grandes que tiene México en el mundo. El cónsul en entrevista comentó que en San Diego, California, estrechó lazos familiares y que la cercanía con México la hace una región interesante y un modelo para otras fronteras. Aquí mi hija Camila muy probablemente se quedará porque trabaja como ingeniera civil en una empresa del área de San Diego, y sobre todo pues aquí encontramos la inmensa felicidad que da vivir con un pie de un lado y otro pie de otro, el poder venir frecuentemente a Tijuana, a México, y el poder servir en la región que siempre ha sido el modelo de cooperación, de integración entre México y Estados Unidos. En lugar del cónsul llegará Alicia Kerber, quien también fue propuesta por el Senado el pasado jueves. Yo me voy de San Diego lleno de experiencias y de ideas que trataré no solo de replicar en mi nueva adscripción, sino también en lo que reste de mi vida y poder presumir y platicar de lo que yo vi, sobre todo de la sociedad civil en ambos lados de la frontera, que son los primeros que reconocen que estos serán dos países, pero esta es una sola región. Informó en Tijuana para KSDY 50 en San Diego, Julio Vázquez y Yolanda Morales.